Vida ESPN en corto es presentado por Banamex. El pasado 3 de marzo se llevó a cabo la versión 25 del Triatlón Valle de Bravo Banamex 2012. La cita fue a las 9 de la mañana en el Club de Vela El Zarco, donde más de 2.000 triatletas llenos de energía compitieron en distintas categorías. Bruno Mateus, de Brasil, obtuvo el primer lugar de la categoría Elite con un tiempo de 58.36 minutos. La organización está de parabéns en un gran evento. Mucha gente torcendo, muchos atletas. Evento fantástico, está de parabéns. Dentro de la rama femenil, la también brasileña Pamela Oliveira alcanzó el primer lugar al cronometrar 1 hora 4 minutos 55 segundos. Es una carrera muy técnica donde tienes que utilizar wetsuit, la bicicleta con subidas. Gracias a ESPN y a Banamex que han hecho de esto un gran evento. Vida ESPN en corto fue presentado por Banamex.